Squeeness Joe di Montgomery, la mujera la Kay Britney quiere darle su tutela. Britney Spears sostiene su postura. No quiere que su papá siga siendo su tutor permanente y solicita a la corte que ese puesto lo ocupe Joe di Montgomery. Britney Spears sigue en lo dicho. Quiere que la conservadora permanente de sus asuntos y finanzas a Joe di Montgomery. Ya no desea que su papá, Jamie Spears, ocupe ese puesto en su vida. De acuerdo con documentos legales que obtuvo la revista People, la cantante de hecho solicitó la renuncia de su papá como el tutor permanente y pidió a la corte que Montgomery abandone su calidad de tutora temporal. Y el documento también establece que Britney se reserva el derecho de solicitar la terminación de esta tutela. Recordemos que en 2019, debido a problemas de salud, Jamie Spears había renunciado como su conservador permanente y entonces Montgomery ocupó su lugar. Y el verano de 2020 Britney Spears había presentado documentos judiciales declarando que se oponía firmemente. Que su papá regresara como único conservador de sus asuntos y finanzas y prefería firmemente que Montgomery continuara en ese papel como lo había hecho durante casi un año. A través de sus abogados, la cantante había sugerido que Bessemer Trust Company se desempeñara como conservadora de su patrimonio. Petición que recibió el apoyo de la mamá Britney, Lynn Spears. Atendiendo a sus deseos. La jueza del Tribunal Superior de Los Angeles nombró en noviembre del año pasado a Bessemer y Jamie Spears como conservadores de los bienes de Britney. Sin embargo, en febrero de este año, el equipo legal del papá de Britney puso objeciones sobre cómo se delegaría la cotutela. Pero la jueza rechazó sus objeciones y dictaminó que Bessemer Trust Company continuaría siendo cu conservador, junto con Jamie. Quizá en un intento por recuperar el control total de los bienes de su hija, la abogada de Jamie dijo a través de un comunicado que obtuvo People. Jamie ha cumplido con diligencia y profesionalidad sus deberes como uno de los conservadores de Britney. Su amor por su hija y su dedicación a protegerla es claramente evidente para el tribunal. Para dar a entender que todo lo que hacía era por la vía legal, la abogada, cedió. Desde el principio,
el tribunal ha monitorat-o de cerca la situațion de Britney. Incluso a través de cuentas anuales y revisiones y recomendaciones en profundidad de un investigador judicial altamente experimentado. Y dedicado que se reúne anualmente con Britney y todos los involucrados en su tutela. El papa de Britney a alegat că în 2019 la cantantă habia solicita doen los documentos judiciales que su papa fuera el único conservador de su patrimonio. Su custodia personal no es administrada por su padre, sino por un fiduciario profesional privado. Y de manera similar está sujeta al escrutinio de entrevistas, auditorías y informes detallados al juez por parte del investigador de la corte. Squienes Joe de Montgomery. Britney Spears estuvo a cargo de Joe de Montgomery durante 2019, tiempo en el que se encargaba de contratar seguridad. Y custodios para la cantante, además de administrar quien la visitaba y tenía el poder de solicitar órdenes de restricción para Spears. Entre otras taras, era quien les informaba sobre el estado de salud de la cantante a los médicos y tenía acceso total a sus reportes psiquiátricos.